Pero este viaje me encantó. Esa cueva es fabulosa. Sí, yo sé que a ti te gustan las cuevas. Y todavía nos queda por revisar. No, y bastante. Ay, ¿ustedes no tomaron del agua de la juventud? Sí, sí. No. Qué rico, qué rico. Es que yo hice unas fotos buenísimas. Espera, ¿dónde están para el artículo? Ah, mira esto, hermano. ¿Qué tú crees? No sé. Qué mira, bien. Este, mira. No. Qué bien, mi amor. Mira, mi amor, mira. Mira quién está aquí. Mira qué cara más linda. Oye, esto va para el artículo. ¿Y esa foto en qué momento la tiraste? Ah, ¿viste? Surprise. Sube de aquí. Ve mirando, da un poquito de agua. Qué bien, José. Oye, qué picazón tengo en las manos. Mira esto. Yo creo, mira cómo me han salido unas ampollas. Yo creo que esto es como hongo, ¿eh? Déjame ver, espérate. Ay, sí. Cuando lleguemos te voy a poner una crema antimicótica. ¿Viste, hermano? Esta es mi doctora favorita. Con el título de espeleóloga me basta. No, ¿verdad? Buenas noches, estimados televidentes. Hoy vamos a comentar de un fenómeno que ocurre en medicina y que puede confundir al paciente y alterar el tratamiento. Vamos a ver en el programa de hoy cómo se manifiesta este fenómeno. Sigamos la historia. Al llegar a la casa, mi hija me comentó sobre las lesiones que José tenía en las manos y le pusimos un antimicótico. Mira, hermano, deja que tú veas estas fotos. Están, mira esta. ¿Cuál tú decías, mi amor? Mira, esta y esta. Esas dos. Ah, mira, sí. José, mira, esa está bien, pero esta, ¿podemos dejarla por artículo? No, puede claro. Ser, pero mira, mira esa, mira. Podemos utilizar esa y esa. Claro que sí. Déjate las manos. No, es que va, mira, es que no puedo. Esto va de mar en peor, que va. Mi amor, yo creo que vamos a tener que cambiar de crema, ¿viste? ¿De cuándo tú eres médico, José? Ah. ¿Puede ser hongo? Ah, puede ser. Porque yo tengo hongo en los pies y cuando me los toco, se puede haber pasado para las manos, ¿verdad? Claro. Bueno, tómense un cafecito mientras tanto. Qué rico. Bueno, gracias, ¿viste? Es la mejor suegra del mundo. Sí, pero hay que ver qué hacer con eso. No, esto es, no, que va, está. Eso está complicado. ¿Qué hora será? Que me arde. ¿Qué pasó? Pero mira esto. ¿Cómo tienes esas manos? Pero esto está peor. José, no has mejorado nada. Nada más me arde muchísimo. Ay, debes estar sufriendo mucho. Vístete, que nos vamos para el médico. A lo que yo veo. Dale, yo te preparo el desayuno. Okay. Pero ahora esto sí me asusta. Mira esto. Este paciente ha sufrido lo que se conoce en medicina como dermatofitide. La dermatofitide es una reacción alérgica, dermatológica, debido a una infección por hongos que generalmente es lejana a donde aparecen las lesiones. En este caso, las lesiones fueron en las manos, pero la infección por hongo lo tenía en los pies. Hubo que hacerle un tratamiento a los hongos de los pies y un tratamiento diferente a las lesiones de las manos. No se automedique. Si salen algunas lesiones, concurra a su médico. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que la diferencia entre un veneno y un medicamento es la dosis. Por lo tanto, use siempre la dosis exacta.